en una lucha por resurgir a la nación siria.
La nación que dio luz a una gran civilización que cambió la historia de la humanidad. También 80 años de resistencia ante el flagelo del colonialismo, el fanatismo, el sectarismo. 80 años en pos de la unidad del pueblo sirio para enfrentar las amenazas. Agradecemos la presencia del embajador de la República Islámica de Irán, doctor Ali Bardaman, el cónsul de la República Árabe Siria, el doctor Adnan Azar, el cónsul de la República Árabe de Egipto, el doctor Haysam Hesni, por parte de la embajada de la Federación Rusa, el delegado señor Ataev, el señor representante de la embajada del Líbano, Hafez Bourguiba, el obispo de la Iglesia Madrid, el señor Charbel, el señor Abdelnabi Mernawi, el presidente del Partido Transigente, el doctor Julio Guaido, el presidente de la Argentina, el señor Hamid Dib, el presidente de Esmeralda Buenos Aires, el ingeniero Gladys Musa, la coordinadora de la Juventud de Esmeralda Buenos Aires, la licenciada Zeina Bambás, el presidente de Turquía Libanés, el señor Eduardo Mazán, el representante de la Asociación Alachanda, el doctor Jorge Rajal, el representante de la agencia Atena, el licenciado Daniel Sichero, y el presidente del partido Aum Suri en Venezuela, el señor Abdel Nasser Barakat. Bueno, sí, esta orquesta está bajo la dirección del señor Guillermo Wimke. Thank you.
Hoy recordamos los 80 años de la fundación del partido Kaum Missouri, fundado por Zain Antun Saade, y no quisimos que pase este aniversario sin aclarar y demostrar a nuestra colectividad, a nuestra gente, cuáles son los principios, cuáles son los fines de este partido, de esta institución, de ese movimiento. Nosotros lo que apuntamos más que todo es al ser humano, al ser humano, al hombre en sí mismo. Por eso siempre nuestra lucha es una lucha de cultura, es una lucha de civilización, de una sociedad bien moderna, una sociedad de paz, una sociedad donde reina el derecho del ser humano y no el derecho de la gente que quieren aplastar o engañar al mundo. Hoy terminamos esta muestra y la verdad que fue un éxito rotundo, ese éxito que gracias a todos los que colaboraron, todos los que trabajaron. Esta es las instituciones, es dar. Tenemos que dar para que florece las cosas, para que avanza las cosas. Dar de salud, dar de tiempo de la familia, dar de dinero, a veces hasta las 2, 3 de la mañana los chicos se quedaron trabajando, las damas estaban preparando la comida y bueno, todo al servicio de nuestra colectividad sirio-libanesa. Muchas gracias para todos y si Dios quiere vamos más allá, cada día tenemos que hacer mucho más cosas y más adelante. Muchas gracias.